suplicamos humildemente por el alma de vuestra sierva, Lídice Josefina Cusati Aranguren, a quien mandasteis salir hoy de este mundo, que no la entreguéis en manos de su enemigo, ni la olvidéis para siempre. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia de Dios. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice la prensa. Todo el mundo está indignado. Bueno, ya nosotros desplegamos un operativo inmenso en toda la zona. Y para colmo, el crimen se cometió en la casa de un sacerdote. El propio obispo me ha llamado dos veces. Me imagino, ¿no? Aquí lo que está en juego es el prestigio del gobierno. Y desde luego, la imagen de la policía que tú diriges. Te agradezco la celeridad y la eficacia para solucionar este caso. ¿Y tú sabes lo que eso quiere decir? Que tú me consigues ese sádico ya. En mi casa se reprodujo vivamente el cuadro de una gran santa de Italia, Santa María Goretti, quien fue asesinada vilmente en su propia casa por defender su integridad ante la presencia de un sádico cobarde. Este ha sido un crimen espantoso. ¿Quién sabe qué mente oscura y perversa, miserable, fue capaz de cometerlo? El Señor lo haya perdonado. Cerrado, grupo de anarquistas. Onda Móvil, Onda Móvil en la calle, descubriendo la noticia. Informa, YBKE. Después de 2 años de inactividad profesional, el comisario León Martínez, quien había renunciado al cuerpo técnico de la Policía Judicial, ha sido llamado intempestivamente por el nuevo director de este cuerpo para solucionar un caso que tiene alarmada a la población. Se trata del asesinato y violación de Lídice Josefina Cusati Aranguren, hermana de un sacerdote, quien apareció desangrada en su habitación la mañana del pasado domingo 16. El inspector Teodulo Díaz, caracha. Pensé que no iba a llegar tan rápido. Es que el propio director me llamó. ¿Quiere que resolvamos esto para anteayer? ¿Qué te parece? Bueno, todo está igualito, no se ha tocado nada. Ah, mira, ¿tú lo conoces? Rigoberto Colmenares, un experto que me acompaña. Hola. Con permiso. ¿Conoces a Ochoa? Sí, cómo no. Tulio Ochoa, funcionario local que me ha acompañado desde el primer momento del crimen. Mira, y la casa está deshabitada ahorita, ¿verdad? Sí. El cura está viviendo con el obispo. Y la madre se fue con la muchacha de servicio a casa de una hermana. ¿Y no vivía nadie más aquí? No, solo ellos y la víctima. ¿Y ellos qué dicen? Bueno, ellos dicen que la noche del crimen, el sábado, el cura, la madre y la hermana fueron a una fiesta familiar. La muchacha de servicio tenía el fin de semana libre. Entonces, bueno, llegaron más o menos como entre 11, 11 y media y cada quien se fue a dormir. A la mañana siguiente la madre vino a traer una taza de café a la hija y la encontró tendida en el piso muerta. Pues. ¿Y no oyeron ni sintieron nada durante la noche? Absolutamente nada. Ah, y duerme la madre, dice que tampoco oyó nada.
el cuarto del cura y él dice que duerme con aire acondicionado prendido y que hace mucho ruido. ¡Colmenares! Sí, comisario. Mira, ¿te fijaste en esto? Qué raro, ¿no? Un asesino descalzo. ¿O acaso la madre estaba descalza cuando le trajo el café a la hija? No, que va, le pregunté. Siempre anda en pantuflas. Teo, ¿y tú qué opinas? Bueno, evidentemente se trata de un sádico. ¿Un sádico por qué? Por la puñalada, lo sé, ¿no? Bueno, usted fíjate la foto, ¿no? Está clarito que se trata de un enfermo. La puñalada se la dio después que la mató. No sangraron. Y por eso que toda la realidad que hemos hecho es buscando sádicos. Todas las ventanas y todas las puertas tienen rejas. Entonces, ¿por dónde entró el asesino? Ese sí es un misterio. No hubo violencia por ningún lado. Las puertas y ventanas están igualitas todas. Nosotros pensábamos, comisario, que a lo mejor la víctima dejó una de las puertas abiertas. Y por ahí entró el asesino mientras ellos estaban en la fiesta. La esperó aquí calladito y después la mató. Se descarta el robo, ¿no? Sí, no falta nada en la casa. Oye, León, para mí el asesino vino a violarla. La víctima le opone resistencia e intenta huir. El asesino la fue a detener, la apuñaló por la espalda y esa es la herida mortal. Teo, ¿y los pelos encontrados en la mano de la víctima? Ah, ya los tomamos para hacerle los peritajes. Ahora, aquí hay algo muy raro. La víctima fue encontrada en el piso, tirada en el piso, ¿no? Y sin embargo, mira, se desangró, fue en la cama. Bueno, Colmenares, que no se te escape nada, ¿eh? No se preocupe, comisario. De este cuarto no salgo hasta que me lo diga todo. ¿Cómo va el caso, León? Raro. Bien raro. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Mire, nosotros somos de la Policía Técnica Judicial. Ajá. Y quisiéramos hacerle algunas preguntas. Ah, sí, cómo no. Usted dirá. ¿Usted vive en esta casa? Sí, señor, sí. Ana María de Rodríguez, para servirle. Yo vivo aquí con mi esposo y mis tres hijos. Ah. Sí. Dígame, ¿usted conoce a la familia Cusati? Sí, claro, por supuesto, desde hace muchos años. Y el día del crimen, el domingo, ¿usted se levantó temprano? Sí, como siempre. Precisamente me estaba bañando cuando oí el frenazo del carro del padre Cusati. ¿Frenazo? Sí. Es que parece que él, retrocediendo, chocó contra ese muro que está ahí. Venga. Mire. ¿Y esto fue temprano? Bueno, sí, claro. El padre se va muy temprano para dar su misa, ¿no? A golpe de seis. Señora, ¿y usted durante la noche no escuchó ni oyó nada raro? No, realmente no. Esa noche yo me acosté tarde porque me quedé viendo la película que estaban dando por la televisión. Inclusive oí cuando llegaron los Cusati como a las 11 o las 11 y media. Y hasta los oí hablar. Sí. Ay, pero ahora qué recuerdo. Sí, sí, yo como que sentí un golpe. ¿Qué clase de golpe? Pues un golpe seco. Inclusive me asomé a la ventana, a esa que está ahí, para ver si le pasaba algo al carro de mi marido que quedó estacionado aquí afuera. Pero no, no le había pasado nada. Y la calle estaba tranquilita y no había ni un alma. ¿A qué hora sería eso, más o menos? Bueno, fue muy tarde, porque ya la película de la televisión se estaba acabando. León, todos los vecinos coinciden en lo mismo. Ninguno oyó nada. Muerte violenta producida por herida punzocortante en la espalda a nivel del sexto espacio intercostal derecho. 5 centímetros de largo,
perforación de la pared torácica y herida cortante de 8 centímetros de largo. Otras heridas punzocortantes en la región esternal, una de las cuales penetró el esternón. Signos de aspiración de sangre en ambos pulmones, sangre en el sistema traqueobronquial y en la boca. Grave anemia aguda general. Abundante esperma en la bóveda vaginal posterior. Se observó himen roto irregular. No se observaron hemorragias a nivel del himen que permitan diagnosticar una defloración reciente. Se practicó un examen citológico del contenido vaginal de la víctima y encontramos bastantes espermatozoides, uno todavía con cola. Presencia de gonococos y este hallazgo determina que el asesino tiene blenorragia. La ausencia de leucocitos excluye la posibilidad de que la víctima padeciera de una blenorragia. Bien, yo creo que estas son las consideraciones más importantes. De todas maneras, usted mismo puede leer el resto. Doctor, las heridas en el tórax son post-mortem, ¿verdad? Sí, sin duda. ¿Y qué arma blanca usó el asesino? Bueno, yo supongo que un cuchillo de doble filo con una punta muy afilada de unos 3 centímetros de ancho por 10 o 12 centímetros de largo. Entonces pudo ser una tijera o un cortapapel. Sí, es probable. Doctor, ¿cuál es la data del cadáver? Bueno, la mataron entre la 1 y las 3 de la madrugada. Doctor, ¿encontró algo interesante en las uñas de la víctima? No, nada de especial interés. De todas maneras, ustedes tienen los cabellos, ¿eh? Entonces, el asesino tiene blenorragia. O la tiene o se la curaron mal. De todas maneras, tiene el foco infeccioso. Bueno, es un caso bastante difícil. Está lleno de puntos raros, oscuros. Yo creo que debemos movernos con mucha cautela para evitar meter la pata. Punto uno, Colmenares está listo para hacer el peritaje de todos los objetos encontrados en el cuarto de Lidice Cusati. ¿No es así? Así es, comisario. Esto lo vamos a pasar por el laboratorio y aquí tiene el informe. Sobre A, en su interior dos pequeños sobrecitos marcados con los números 1 y 2. En el número 1, cabellos pertenecientes a Lidice Cusati, extraído de la cabeza por el médico forense durante la autopsia. En el número 2, pelos del pubis pertenecientes a la víctima. Sobre B, cabellos encontrados en la mano derecha de Lidice Cusati, determinar si son de la víctima o si corresponden a otra persona. Sobre C, pelos localizados en la cama de la víctima, descartar si pertenecen a ella o a otra persona, o si son de origen animal. Sobre D, pelos recogidos en el piso de la habitación de la joven, descartar si pertenecen a ella, o son de otra persona, o son de origen animal. Sobre E, pelos encontrados en la pantaleta de Lidice Cusati, determinar si son de la víctima o si son de otra persona. Bueno, Colmenares, te cargas de eso. Además están los exámenes hematológicos. Oye, León. Con permiso. Ya nosotros tenemos algo en concreto. Sabemos que el asesino tiene blenorragia. Entonces yo propongo que averigüemos en todas las unidades sanitarias de la zona, que hagamos redada en los burdeles y que investiguemos a todas las personas que estén enfermas, no importa el sexo. Sí, estoy de acuerdo, pero yo propongo algo más. Investiguemos a todas las personas que ponen inyecciones. Por ahí puede haber una buena pista. Tú te encargas de eso, yo. Bueno, muévanse. El director quiere esto para ayer mismo, vamos. Oye, León, ¿tú no tienes hambre? Gracias, Manuel. Oye, Teo, ¿y qué se ha logrado con los interrogatorios? No mucho que nos ayude para el crimen, pero eso sí, estamos limpiando la zona, ¿viste? Tú sabes que no me cuadra en todo esto. Uh-huh. Que nadie oyó nada. ¿Y tú qué piensas? No sé. Pero ahí me da la impresión de que ella conocía al asesino. Y si no, ¿por qué no gritó? Para arriba. Ella tenía novio. Uh-huh. Quiero interrogarlo. Teo, ¿dónde queda la caja parroquial? Thank you.
¿Los 3.000.000 que le pedí? No sé, déjame ver. Mire, padre, mire que eso es muy urgente para mí. O sea, la operación no me cuesta nada, ¿no? Pero los medicamentos, el tratamiento... Padre, ¿usted sabe cómo es eso? Oye, tú sí eres pirata, ¿vale? Y te andas ofreciendo por ahí de plomero. Un día esto te van a llevar preso. Pero, chico, ¿no te dije que cerraras el agua? Bueno, si ya la cerré, padre. Dígame esto. Padre Roja, lo solicito un caballero. Entonces ya lo sabe, doña. El sábado a las 2 de la tarde. Y le recuerda a su hija que tiene que traer el papel que le dieron en la maternidad. Está bien, padre. ¡Tazán! ¡Rojita! Pero chico, mira, uno piensa que te está yendo de lo mejor. Te deja de ver un tiempo y te encuentras lleno de... Es que estaba limpiando una poceta allá adentro. Aquí hay que hacer de todo, ¿vale? Oye, pero tú estás igualito, chico. Bueno. Oye, me da gusto verte, de verdad, hermano. Igualmente. ¿Qué, Rojita? ¿Cómo te va por aquí? Bueno, chico, bastante bien. Yo voy para 3 años. Esta es una parroquia interesante, sabrosa. Y tú, por lo que veo, sigues en la policía, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Para dónde vas a coger? Claro. Precisamente vine porque estoy investigando el crimen de la hermana del cura. ¿Y cómo va eso, vale? Más o menos. Oye, Tarzán, ¿y tu mujer, vale? Bien, muy bien. Sí, muy bien. Por cierto, ¿estás pensando entrar de nuevo a la universidad? Ah, pero eso es bueno. Y el muchacho me imagino que debe estar grandote, ¿no? Sí, enorme, sí. Y tremendo como él solo. Cara, ya la prensa empezó a echarnos leña. Ah, pero no le hagas caso a eso, chico. Gracias. Mira, Rojitas. ¿Tú conoces al cura Cusati? Bueno, sí, más o menos. No tengo mucha amistad con él. Él también exige que se encuentre al sádico. Todos quieren que se encuentre el sádico. Como si eso fuera a soplar y hacer botellas. No juegues. Va a tener que inventarlo. Buenas noches, señora. Buenas noches. Mire, yo soy funcionario de la policía y quiero hacerle unas preguntas. Pero yo no he hecho nada. Pero usted pone inyecciones, ¿no es así? Claro que sí. No, anda radio, Boteo. Comisario, bueno, eso está lleno y no cabe más gente. Mire, ¿y qué se ha logrado con los interrogatorios? No mucho. En primer lugar, no son tanto los que tienen gonorrea. Y ninguno de ellos está en la zona de la noche del crimen. Ya mis muchachos confirmaron eso. Y en segundo lugar, comisario, me da la impresión de que ninguno de esos tipos podía ser conocido del ICE. ¿Quién sabe, Teo? ¿Quién sabe? Todavía no sabemos en realidad cómo era ella. ¿Y qué pasó con el novio? Lo tengo en la oficina, está esperando. ¿Ah, sí? Mira, Teo, detén a todo el que tú consideres sospechoso y dale esa información a la prensa. Ya los periodistas comenzaron a fastidiar. Señor Marichales, ¿desde cuándo era usted novio de la señorita Lidice Cusati? Desde hace un año aproximadamente. ¿Y pensaban casarse? Claro, por supuesto. Teníamos fijada la boda para dentro de 3 meses, más o menos. Dígame, señor Marichales, ¿qué hizo usted la noche del sábado 15? La noche del crimen. Bueno, como a las 6:30, más o menos, yo fui a casa de Lidice. Entonces, en su casa no encontré a nadie. Bueno, me fui para casa de unos amigos por ahí mismo cerca, ¿ves?
a jugar una partida de dominó y a tomarnos una cerveza. Todo para hacer tiempo que ella regresara con su familia. Como a las 7:30 más o menos, regresé a su casa y no habían llegado. Entonces, bueno, yo me molesté porque habíamos quedado de ir a una fiesta familiar, ¿ves? Y ella no estaba ni en la familia tampoco. Entonces, bueno, me fui a mi casa, me di un baño, me vestí y me fui solo para la fiesta. Cuando llegué ahí, ella estaba con su hermano el cura y con su mamá. ¿Usted le reclamó el hecho de que no lo hubiera esperado? Sí, claro, como más natural. ¿Y qué pasó después? Bueno, no pasó nada. En el mito nos contentamos y inclusive hicimos planes para ir al otro día a la playa. Estuvimos ahí tomando tragos y bailando. Como hasta las 11:30, que entonces el cura, el hermano de ella, decidió que debían irse. Y ella debía irse con él. Bueno, nos fuimos todos y me dejaron en mi casa y me quedé allí. ¿Y usted no salió de nuevo? No. Llegaron unos amigos míos a buscarme y yo los invité para que nos quedáramos a jugar una partida de dominó. ¿Podría usted decirme, por favor, el nombre de sus amigos? Pues sí, tenemos detenido a dos sospechosos y estamos convencidos que en cualquier momento, bueno, en cuestión de días nada más, este caso quedará totalmente esclarecido. Además, la colectividad puede estar tranquila porque las investigaciones están bastante adelantadas. Es bueno que publiques en tu periódico. Además, hemos hecho una serie redada con la cual hemos limpiado la zona de todo tipo de elementos antisociales. ¿Y entre esos antisociales está el asesino? Bueno, no es que esté, pero también es que tiene que tener paciencia. Inspector Río. Publica entonces lo que te dije, ¿ok? Y no me sigas alarmando a la gente, mira, es que todo el mundo está asustado. Pero hago un nombrecito. Bueno, después te lo doy, no te preocupes, porque después te lo doy. Ok. ¿Encontraste algo? Mire, a través de nuestros informantes logré averiguar algo que es bien serio. No vaya a alejarse de aquí. Mire que en cualquier momento podemos volver a necesitarlo. ¿De acuerdo? Está bien, comisario. Ah, Marichales. Una última pregunta. ¿Tiene o ha tenido usted alguna enfermedad venérea? No. Últimamente lo han estado inyectando para curarlo. Claro, todo bajo cuerda, muy escondido. Vamos a averiguar bien eso antes que lo sepa alguien. ¿Estamos? Ven. Dijo ese tipo. Si jugaron dominó, si estaba en su casa, el nombre de los amigos, todo. ¿Usted sospecha del comisario? Yo sospecho de todo el mundo. Comisario, lo llaman desde la central. Es el director. No, 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 no. Dile que tengo una comisión trabajando por fuera. Ese es otro que piensa que todo se arregla así. ¡Plof! De un solo golpe. Pobrecito, se quedó dormido esperándote. ¿Y cómo te ha ido? Entonces no vas a venir. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo te había preparado una comida rica. Está bien. Llámame mañana entonces, pues. Adiós. Buenos días, comisario. Ah, buenos días. Mira, ¿ya chequeaste todo lo que te dije? Bueno, sí, más o menos. Parece que Marichales no mintió.
Pero mire, le conseguí una persona que de repente le puede interesar. ¿Ah, sí? ¿Quién es? El doctor Álvarez, un médico que trabaja en el hospital. Él también fue novio de Lidia Secusati. ¿Le gustaría interrogarlo? ¿Qué días? No sé. ¡Al comisario! ¡Le volvió a llamar el director! Entonces, León. ¿Qué hubo, Teo? ¿Alguna novedad? ¿Qué hay? ¿Dormiste aquí? ¿Y dónde más? La verdad que debieran de venir los periodistas para que vieran esto. Mira, Teo. Ajá. Anoche estuve interrogando a toda la gente que tienes ahí. Y la verdad que por ahí no llegamos a ninguna parte. No sé, pero siento que esta investigación se está echando para atrás. Se está convirtiendo en un cangrejo. No te creas, no te creas. Que mira, te tengo una noticia que va a ser así. ¿Así? ¿Cuál es? Conseguí un tipo, conoció a Elise y enfermo. ¿Quién? El cura. No puede ser. Sí puede ser. El cura, el hermano. Desde que me llegó la flecha, yo empecé a confirmarla y resultó cierta. Mira, el curita es medio parrandero, le encantan las muchachas del liceo y se le conoce más de un empate por ahí. Padre Rojas, el obispo lo va a recibir. Muy buenas, monseñor. ¿Cómo está? Caramba, Padre Rojas. No hay manera de que usted se presente aquí con la vestimenta adecuada. Siéntese, padre. Lo he mandado a llamar porque tengo un encargo para usted. Ya sé que el trabajo de la parroquia le quita mucho tiempo y que tanto el padre Vicente como usted no se dan abasto. Pero a pesar de eso, quiero pedirle un favor. Usted dirá, monseñor. Quiero que se encargue de las misas del padre Cusati. Como usted comprenderá, el padre, después de la tragedia ocurrida en su familia, se ha sentido muy mal. Y me ha pedido un descanso. Así que pensé en usted. El padre se ocupaba de la misa en tres clubes privados de la playa. Esa será ahora su responsabilidad. ¿De acuerdo, padre? Bueno, usted me va a disculpar, monseñor, pero yo creo que cualquiera de sus asistentes podría ocuparse momentáneamente de esas misas. Digo, no es que yo me niegue, sino que usted mismo lo acaba de decir. Hay demasiado trabajo en la parroquia. Solo por unos cuantos días, padre. Además, si pensé en usted, es porque le tengo confianza. ¿No le parece? Cuento con usted, ¿verdad, padre? Monseñor, quisiera aprovechar la oportunidad que estoy aquí para pedirle algo. Usted dirá, padre. Se trata de un miembro de nuestra parroquia, el señor Hilario Cárdenas. Él es una persona sumamente humilde. Claro, pero él se ayuda trabajando de pintor, de plomero, en fin. Bueno, lo que pasa es que él tiene un niño de 7 años, el cual van a operar del corazón. No es que tenga que gastar, porque esa no es la política del hospital, sino que después tiene gastos de medicinas y el tratamiento posoperatorio. Y... bueno, eso suma como 3.000 bolívares. ¿Y? Bueno, yo le dije que usted posiblemente podría ayudarlo y... además sería simplemente un acto de caridad. Me temo que usted está entendiendo mal la caridad, Padre Rojas. ¿Se imagina usted que yo tenga que sufragar personalmente todos los gastos de las personas necesitadas de mi diócesis? Sería una locura. Eso es imposible, padre. Lo siento mucho.
Señorita, el doctor Álvarez, por favor. Y dígame, doctor, ¿cuánto tiempo tiene usted de casado? 3 años. ¿Y es cierto que usted fue el novio de Lidia Cusati? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Hará unos 4 años. Doctor, ¿cómo era la relación? Bien, muy bien. La relación normal de una pareja comprometida para casarse. ¿Y por qué terminaron? Por su hermano, el cura. ¿Ese quiere explicar, por favor? Él se oponía a nuestras relaciones. Entonces, cada vez que yo iba a la casa, había algún problema. Cuando no era una cosa, era la otra. Hasta que la situación se fue volviendo cada vez más tensa, más insoportable. ¿Y por qué el padre se oponía a esa relación? ¿Qué sé yo? El padre Cusati es un tipo muy extraño. Inclusive, en muchas oportunidades, él llegó a pegarle a su hermana. ¿Pegarle? ¿Mm? Una vez, nos fuimos de paseo y llegamos tardísimo. Lo cierto fue que cuando ella entró, él estaba ahí esperándola. Y apenas llegó, la agarró a cachetada limpia, que bueno, yo tuve que intervenir. Y tuvimos una discusión muy fuerte. Nosotros discutíamos mucho, porque él es un tipo difícil. Él es un tipo arbitrario, arrogante. ¿Usted conoció algún otro novio de Lidia Cusati? Conquistas, digámoslo así. No, que va. Yo fui su primer novio oficial. Es que el padre la celaba mucho, si no la dejaba salir a la calle, ni tenía amistades, ni nada. Imagínense ustedes que la pobre Lidia la tenían como una muchacha de otra época, prácticamente encerrada, sin libertades. Doctor, ¿tiene o ha tenido alguna enfermedad venérea? Jamás. Oye, Rojitas, ¿cómo es el padre Cusati? Pero bueno, Tarzán, ya te dije que no tengo mucho trato con él, ¿vale? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Tú sabes que el padre Cusati tiene una fama un poco dudosa? Digo, para un sacerdote. En medio de estas investigaciones por el crimen, me he enterado de ciertas cosas de él. Parece que es medio parrandero. Que le gusta estar dando vuelta por el liceo para montar muchachas en su carro. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías que es un tipo violento que le pegaba a su hermana? No, no lo sabía, pero no me sorprende. ¿Por qué? Mira, Tarzán, es que el padre Cusati, chico, es un tipo un tanto extraño. No sé, yo creo que su vocación no es muy sólida, que se diga. Fíjate, él es capellán en un batallón de la Policía Naval. Y todos los domingos sale por ahí con su uniforme de oficial de la Marina. Además, chico, él es un tipo un tanto frívolo, sabrás. Porque se la pasa dando misa en esos clubes privados y... se la pasa, no sé, en fiestas con toda esa gente, bautizando y bendiciendo lanchas y veleros. Y no es que eso sea malo, ¿no? Sino que ese cura es lo único que hace. ¿Qué dicen los demás curas? ¿Qué sé yo? El obispo, por ejemplo, de esa fama del padre Cusati. ¿Por qué me preguntas todo eso, Tarzán? No, por nada. Hey. No, un momentico. La otra vez pagaste tú, dame a pagar a mí ahora. No importa si tiene eso. Toma, gracias. Ah, bueno, ya que eres tan generoso, bueno, me presta 500 bolívares. ¿500 bolívares? ¿Para qué? Es que tengo un amigo mío muy necesitado, ¿vale? Y quisiera conseguirle algo de dinero, ¿eh? Ah, o sea, que tú te dedicas ahora a conseguirle reales a tu amigo. Yo no le presto 500 bolos a mí. No juegue, chico. Linares, ¿alguna novedad? Sí, comisario. Ya llegaron los informes del laboratorio. Permítame la cédula. Los cabellos enviados en el sobre B, encontrados en la mano derecha de la víctima, no pertenecen a ella. Es pelo humano, del sexo masculino, corresponden a la región temporal y son de una persona de edad adulta. Los remitidos en el sobre C, de acuerdo a sus características estructurales, algunos pertenecen a Lidia Cusati. Los otros dos pertenecen a otra persona y son de la región del pubis. El resto de los pelos enviados para las experticias de ley pertenecen a la víctima. Todos los peritajes hematológicos determinaron sangre del tipo ORH positivo, igual al de la víctima. Además de este informe, comisario, yo agregué lo siguiente. Después de un exhaustivo estudio del sitio del crimen, no localicé ningún signo de violencia en ningún lugar de la vivienda, incluyendo por lógica puertas y ventanas. Esto hace pensar que el victimario usó llaves falsas, usó llaves normales de la casa, o es posible que estaba dentro de la residencia o que habitaba en ella. Comisario. ¿Qué piensas tú todo esto, ¿no?
No sé, pero estas investigaciones me están llevando para donde no quiero ir. Me está poniendo feo, ¿sabes? Es que la fama de Cusati la conocen hasta los curas. Yo te lo dije. Lo que pasa es que con la confidente que nos dio la información no llegamos a ningún lado porque está marcada. ¿Sabes qué estoy pensando, Teo? Quiero investigar a la señora Cusati. Quiero ver el otro lado del asunto. Otra vez. Se me accidentó el carro otra vez. ¿Puedes creer eso? Tuve que dejarlo en un taller allá abajo. Ahora, ¿cuánto me irán a cobrar por eso? Eso te pasa por no llevarlo a un buen taller desde la primera vez. Yo te lo dije. Pero si yo lo arreglé bien. Lo que pasa es que no sé qué le pasó ahora. Lo que me provoca es botar ese carro, che. ¿No vas a comer? No, mi amor. Lo que me provoca es echarme un baño y meterme a la cama. Ay, mi amor, te preparé una cena muy rica. No, déjalo para mañana, mi amor. Mi amor, ¿y cómo va el caso? Mal. Se volvió un cangrejo. Bueno, seguro tú lo resuelves. Total, no es el primer cangrejo que te encuentras. Sí, mi cielo, pero ¿sabes una cosa? Creo que me voy a meter en un gran problema. Buenas. Mire, nosotros somos de la Policía Técnica Judicial. Quisiéramos hablar con la señora Brígida de Cusati. Ah, sí. Sí, cómo no, siéntese, por favor. Gracias. Señora Cusati, ¿cómo está usted? Yo soy el comisario León. Mi más sentido pésame. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está, señora? Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mira, Brígida. Ellos vinieron para hablar contigo. Pero siéntense, por favor. Gracias. Les voy a traer una taza de café. Están en su casa. Gracias. Señora, yo sé que esto es doloroso e incómodo para usted, pero, por favor, ¿podría decirnos qué pasó la noche del sábado y la mañana del domingo? Nosotros... Ese sábado salimos los tres en la tarde a hacer unas compras. Teníamos que comprar un regalo para la hija de un amigo nuestro que cumplía años ese día. En la noche le daban una fiesta y nosotros estábamos invitados a esa fiesta. Regresamos a la casa pasada las 7:30. Nos fuimos a cambiar para la fiesta. Luego, esperamos un rato. Hubo una discusión entre Pedro Luis y Lídice. Ella quería que esperáramos a su novio, pero Pedro Luis dijo que no. Que no era correcto. Que ya era demasiado tarde. Entonces,
Nos fuimos a la fiesta. ¿Y qué pasó en la fiesta? No, no pasó nada. Era una reunión muy cordial. Nosotros estábamos ahí, sentados a la mesa, saludando a los amigos. La mayoría era gente conocida de Pedro Luis, de allí, de los clubes donde él da la misa, porque él es un sacerdote muy popular, ¿sabe? Después llegó Marichales, el novio de Lídice. Nos saludó y se sentó al lado de ella. La situación era incómoda porque él estaba bravo porque no lo habíamos esperado. Y aunque hablaban en voz baja, yo sabía muy bien que él estaba reclamando a Lídice. Claro, una tenía que disimular con los amigos para que no se dieran cuenta. ¿Y el padre qué hacía? Bueno, él también disimulaba, pero estaba disgustado. ¿Sabe? Yo lo conozco muy bien y sé que estaba disgustado. Señora, ¿su hijo bebía? Esa noche tomó unos cuantos traguitos. Usted sabe, era una fiesta familiar y... ¿Cómo era la relación de su hijo con Marichales? ¿Cómo dice? Digo, ¿cómo era esa relación? ¿Se la llevaban bien? ¿Se la llevaban mal? Bueno, no era muy buena, que digamos. ¿Y eso por qué? Porque Pedro Luis celaba mucho a su hermana. La cuidaba mucho. ¿Él se oponía abiertamente a esa relación? Dígame, señora Brígida, ¿es cierto que su hija tuvo amores con un doctor de apellido Álvarez? Sí. Ese fue su primer novio oficial. ¿Y por qué se terminó esa relación? Porque a Pedro Luis tampoco le gustaba Álvarez. Muchas veces llegaron a pelearse muy fuertemente. Yo creí algunas veces que iban a caerse a golpes. ¿Su hijo es un hombre violento? No. No es que sea violento, pero tiene su carácter. Doña Brígida, ¿es cierto que el padre Cusati le pegaba al Lídice? Algunas veces. Pero no me gustaría hablar de eso. Está bien, está bien. Discúlpame. Bien. Cuéntenos qué más ocurrió en la fiesta. Eran pasadas las 11. Y Pedro Luis dijo que ya era muy tarde. Que teníamos que irnos. Marichales se vino con nosotros. Lo dejamos en su casa. Después llegamos. Y cada quien se fue a dormir. Señora, ¿y usted cuando llegó no vio alguna ventana o alguna puerta, alguna luz prendida, algo anormal? No, señor. ¿Y durante la noche no escuchó algún ruido, algo extraño, algún quejido? No. Bien. Cuéntenos entonces, ¿qué pasó al día siguiente? Al otro día era domingo. Me levanté como de costumbre. Ah!
Mira, León, yo te decía una cosa. Esto está clarito. El cura no solo es parrandero, sino que también le cae a golpe a la hermana. Y la celaba tanto que te aseguro que está enamorado de ella. ¿Tú no crees? Porque si no, ¿cómo se explica todas estas cosas, chicos? ¿Eh? Este comportamiento tan raro. No le permitía novio, peleaba con ellos, no le dejaba salir a la calle. No se te olvide que están buscando un hombre enfermo en la cabeza, un sádico. Y a lo mejor el curita este tiene doble personalidad. Mire, señor. Sí. A tu carro hay que bajarle el motor de arranque. Ese bicho no sirve. ¿Y cuánto me cuesta eso? No sé, unos 500 bolos. ¿Cuánto? 500 bolos. Sí, vale, pues es muy caro, chico. Bueno, usted me dice si se lo arreglamos o no. Mira, León, León. Tú tienes razón en lo que me dijiste. Porque en verdad no se vio nada, ni un grito, ni un ruido. ¿Cómo sería en ver ese crimen, León? Bueno, mire, ¿le metemos mano o no? Miren, yo he estado estudiando muy bien el caso ese de Lidice Cusati. Y para mí es comprensible que ella no haya podido gritar. ¿Por qué? Por el tipo de herida mortal que recibió. Una herida punzopenetrante como esa que interesa el pulmón produce una hemorragia tal que la tráquea se llena inmediatamente de sangre, impidiendo que la persona pueda producir sonidos agudos. Mire, es como si usted tratara de gritar con la garganta llena de agua. Es imposible. ¿Cómo cree usted que se produce el crimen, doctor? Bueno, yo creo que la víctima y el asesino estaban parados frente a frente, abrazados quizá. Ya para ese momento él ha debido tener el arma homicida en su mano. Seguro que hubo alguna discusión, algún forcejeo, y entonces él la apuñaleó por la espalda, abrazándola. Yo creo que entonces fue cuando ella le arrancó los cabellos que después le aparecieron en la mano. Por supuesto, sí fue. Ella se desangró sobre el colchón. Luego el tipo la puso en el suelo. Y seguramente ese fue el ruido que escuchó la vecina. ¿Y la apuñaló en los senos? Se las hizo después, evidentemente para despistar, para confundirnos. ¿La violó después que la mató, doctor? No sabría decirle, pero no creo. Supongo que eso ocurrió antes, y a lo mejor ni siquiera es prudente hablar de violación. La víctima no era señorita, y es evidente que ella conocía a su asesino. De repente, por las características del caso, hasta podríamos decir que mantenían relaciones. Pero me temo que eso ya es imposible de verificar a estas alturas. La verdad de todo eso jamás se sabrá. A menos que el asesino confiese, claro está. Señor ministro, según me he enterado por la prensa, parece que el crimen de la hermana del sacerdote está a punto de ser resuelto, ¿no es así? Bueno, sí, precisamente antes de venir para acá hablé con el director de la policía. Y él me dijo que ya habían algunos detenidos. Yo supongo que en algunos días la policía enviará el expediente al juez. Le aseguro que los tribunales condenarán a ese criminal como es debido. Dios lo quiera. Ante un crimen tan espantoso, la justicia tiene que ser implacable. Sí, comisario. Colmenares. Dígame, comisario. ¿Qué evidencias se encontraron en este cuarto? Bueno, ninguna. Este cuarto no lo registramos. ¿Que no lo registraron? Bueno, es que está el cuarto del cura, comisario. Colmenares, volteame este cuarto boca abajo. Aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber una pista. Comisario León, el inspector Díaz quiere hablar con usted. Está en su oficina. Parece que es algo urgente. No, muchísimo. Aquí Ochoa consiguió el testigo que le informó al cura del accidente en su casa. Esta es la declaración. Lee, mira de aquí.
Inmediatamente me dirigí a la iglesia del club a buscar al padre Cusati. Lo encontré en la capilla y le dije que en su casa había ocurrido una tragedia. Él me preguntó qué fue lo que le pasó a mi hermana. Y como yo no sabía exactamente qué era lo que le había pasado, no supe qué contestarle. Sigue leyendo, sigue leyendo. Cuando llegamos a su casa, el padre no quiso entrar. Estaba muy nervioso, estaba llorando y dijo que no entraba porque ver tanta sangre le producía desmayos. Ahí está, León, ahí está. O ese cura es adivino o él es el asesino. Porque primero, ¿cómo supo que a su hermana le había pasado algo si el informante no le había dicho nada, no le dijo nada? Y segundo, ¿cómo supo que estaba bañada en sangre? No, León, ese cura está enredado. Quiero entrevistar al padre Cusati mañana muy temprano. Y quiero interrogar a todos los testigos aquí. Y quiero hacerlo delante de un fiscal. ¿Estamos? Mire, nosotros somos de la Policía Técnica Judicial. Quisiéramos hablar con el padre Cusati. Bueno, sí, adelante. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Estaban preguntando por mí, ¿no es así, caballeros? Sí, así es, padre. Somos de la Policía Técnica Judicial. Yo soy el comisario León. Y él es el inspector Díaz. Sí, al señor ya lo conocía. ¿Cómo está? ¿Bien, en qué puedo servirles? Padre, ya prácticamente estamos cerrando la investigación sobre el crimen de su hermana. Pero queremos precisar algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué sucedió la noche del sábado 15 y luego la mañana del domingo 16? Pero eso ya se lo relaté plenamente al inspector aquí presente. Sí, sí, eso lo sabemos, pero es que queremos confirmar algunas cuantas cosas. Usted sabe, es para estar más seguros. Es parte de la pesquisa. Bien, siéntense, por favor. Gracias. Bien, padre, ¿podría narrarnos los hechos? Ese sábado nosotros estábamos invitados a un cumpleaños. Por la tarde salimos mi madre, mi hermana y yo a comprar un regalo para la cumpleañera. Regresamos a eso de las 7:30, nos cambiamos y nos pusimos a esperar a Marichales, el novio de Lidia, dice que iba a venir con nosotros. Pero como él no llegó, pues tuvimos que irnos sin él. ¿Y usted cerró la puerta antes de irse? Ah, por supuesto. Siempre lo hago. Padre, ¿y no se fijó si había quedado alguna puerta abierta, algún sitio por donde pudo haber entrado algún desconocido? Pues la verdad es que no me fijé, pero supongo que algo así debe haber ocurrido, porque si no, ¿por dónde entró el asesino? Bien, cuéntenos, padre, ¿qué ocurrió en la fiesta? No, en la fiesta no ocurrió nada de particular. Nosotros teníamos asignada una mesa, allí nos encontrábamos mi madre, mi hermana y yo, y después se incorporó Marichales, el novio de Lidice, que llegó tarde. ¿Hubo algún incidente con Marichales? No, nada. Bueno, solo que él estaba muy mareado y empezó a reclamarle a mi hermana por el hecho de que no lo había esperado. Yo intervine y le pedí que se calmara. Le supliqué cortésmente que no alzara la voz, que no fuera a hacer ninguna escena porque estábamos delante de muchos extraños.
Honestamente, a mí no me gusta ese tipo de escenas. Luego les propuse que fueran a bailar para ver si de esa manera se reconciliaban. Me hicieron caso y se fueron a bailar. Padre, ¿usted le tiene aversión a Marichales? No, de ninguna manera. ¿Por qué me pregunta eso? Bueno, es que como Marichales llegó tarde, le reclamó a su hermana que no lo esperaran. Seguramente usted se disgustó por eso. Yo estoy muy lejos de disgustarme por una cosa tan pequeña e insignificante como esa. Además, yo conozco bien a ese individuo. Lo que pasa es que él es un poco violento, de mal carácter. Bruto, diría yo. ¿Bruto? La verdad es que ese joven no es muy inteligente, que digamos. ¿Y por eso usted se oponía a las relaciones de él con su hermana? ¿Quién le dijo eso? Su señora madre. Usted deberá entender que yo siempre quise lo mejor para mi hermana. Sí, claro, claro. Entiendo. Bien, díganos, padre, entonces, ¿qué ocurrió esa noche? ¿Usted no oyó nada? ¿Un grito, algún ruido, algo así? Nada, nada absolutamente. Yo duermo con el aparato de aire acondicionado y realmente es muy ruidoso. Entonces, ¿qué pasó al día siguiente? Yo salí de mi cuarto temprano, como a las 6:10, 6:15. Me dirigí a la puerta principal y cuando pasé por el cuarto de mi hermana, le dice, pues, vi que la puerta estaba abierta. Me asomé, vi que la cama estaba vacía, pero pensé que ya se había ido para un paseo porque ese día ella tenía un paseo para la playa con su novio. ¿Usted vio algo anormal dentro de la habitación? No, nada. Luego me fui a la puerta principal. Estaba abierta. Bueno, entendí que tal vez la había dejado así, Lidice, al salir. Y no le di mayor importancia al asunto. ¿Usted cerró la puerta cuando salió? No, la dejé abierta. ¿Y por qué no la cerró? No sé, no se me ocurrió cerrarla. ¿Y no le parece peligroso haberla dejado abierta? Perdón, ¿no quiere usted que continúe con mi relato? Está bien, continúe. Me subí a mi carro, lo calenté, como lo hago siempre. ¿Vio a alguien en los alrededores? ¿Algún vecino? ¿Algún amigo? No, absolutamente a nadie. Era muy temprano. Todavía me arrepiento de no haber entrado al cuarto de mi hermana cuando vi la puerta abierta. Tal vez si lo hubiera hecho, a lo mejor hubiera podido ayudarla, yo qué sé. Pero el señor no quiso que las cosas fueran así. ¿Cómo se enteró la muerte de Luis? Por un vecino que fue a buscarme a la capilla del club. Me dijo que a mi hermana le había ocurrido una tragedia, que estaba muy mal. ¿Seguro que el vecino le dijo que su hermana estaba muy mal? Así es, seguro. ¿Por qué duda de mi palabra? Padre, entonces ustedes se vinieron inmediatamente a la casa, ¿no? ¿Qué pasó cuando ustedes llegaron? Bueno, allí había un gran tumulto. Todos los vecinos estaban en la calle con una gran agitación. Yo quise entrar de inmediato, pero un vecino se me acercó. ¿Qué vecino? Pues no sé, no lo recuerdo. O tal vez no lo pude identificar en medio de tanta agitación. ¿Qué le dijo ese vecino? Me dijo que no entrara. Que el cuadro era espantoso. Que mi hermano estaba en medio de un gran charco de sangre. No pude soportar la impresión.
débil. Caí en una crisis y no pude evitar. Ese cura está mintiendo, ¿viste? Te lo digo yo, ese está mintiendo. Mira, yo tengo muchos años en la policía, León, y es mucha la gente que yo he interrogado. Cuando una gente está mintiendo, yo sé y te lo digo, está mintiendo. Además, mira, es una cuestión de pie, que la siento aquí. Está bien, yo hablo con el director y le digo que se ahorre los detectores de mentiras y que te nombre a ti solito. No, no, te lo estoy diciendo en serio, León, en serio. ¿Estos son todos los testigos? Sí, comisario. Buenas. Buenas. ¿La fiscal le llegó? Sí, cómo no. Y está en la oficina del inspector Díaz. Está leyendo el expediente. Señora, ¿profesa usted alguna religión? Sí, sí, claro. Soy católica. ¿Jura usted por su religión, su honestidad y su conciencia decir la verdad? Sí, juro. ¿Nombre? Ana María de Rodríguez. ¿Edad? 45 años. ¿Estado civil? Casada. ¿Profesión? Bueno, oficios del hogar. Soy ama de casa. ¿Dónde vive? En la calle Vargas, Quinta Balma, número 68. Señora Rodríguez, ¿podría usted decirnos, por favor, todo lo que oyó, vio, sintió la noche del sábado 15? Ya se lo dije. Esa noche me quedé dormida muy tarde porque me quedé viendo una película que estaban dando por televisión. ¿Conoce usted a la familia Cusati? Sí, claro que sí. Nosotros somos vecinos desde hace muchísimos años. Y yo vivo tres casas más allá, en la esquina. Señora Grisaleta, ¿podría decirnos qué hizo usted la mañana del domingo 16? Bueno, yo salí a trotar como hago todos los domingos. ¿Y a qué hora trota usted? Bueno, a las 5:30 de la mañana me parece que es la mejor hora para trotar. ¿Y haciendo su ejercicio usted pasó cerca de la casa de los Cusati? Sí, cuando venía de regreso. A eso de las 6 de la mañana. Es que yo troto media hora nada más. Yo venía cansada. Se pasé por enfrente de la casa del señor Uzcategui. ¿Y cuando usted pasó por la casa de los Cusati no vio nada raro? No. Todo estaba normal. ¿Usted no se fijó si la puerta principal estaba abierta o estaba cerrada? Estaba cerrada. ¿Seguro, señora? Sí, seguro. Mire, si hubiera estado abierta, yo hubiera entrado a saludar a la familia Cusati. Es que yo tengo mucha confianza con ellos, ¿sabe? ¿Y qué ocurrió después? ¿Qué pasó por ahí la señora Grisaleta? Bueno, al rato salió el padre Cusati de su casa. Salió corriendo como nervioso. Supongo que se le habría hecho tarde para decir su misa. Me llamó la atención, porque la verdad que el padre nunca había corrido en su carrito. Señor Patiño, tengo entendido que usted fue la persona que se encargó de avisarle al padre Cusati de la tragedia ocurrida en su casa, ¿es cierto? Sí, señor, así es. ¿Podría usted decirnos, por favor, cómo fue, qué pasó? Sí, señor, cómo no. Yo soy vecino de los Cusati, vivo enfrente. Y ese domingo, como a un cuarto para las 7, salí de mi casa para comprar el periódico. Cuando estaba en la calle, vi que había un alboroto ahí frente a los Cusati. Me acerqué y me enteré de que había ocurrido una tragedia horrible. Una señora que vive por ahí mismo gritaba, avísenle al padre, avísenle al padre, y yo me ofrecí para avisarle. Señor Patiño, ¿sabía usted ya lo que había ocurrido en la casa de los Cusati? No, señor, yo no sabía nada.
Yo pensé que algo le había pasado a la madre, pero nunca se me ocurrió que era la hermana. Miren, ¿qué ocurrió después? Cuando llegué a la capilla, lo encontré como rezando. Padre, padre, venga conmigo. ¿Qué pasa? En su casa ha ocurrido una tragedia. ¿Qué le pasó a mi hermana? ¿Está seguro que le dijo eso? Sí, señor. Bien, continúe. ¿Qué pasó después? Bueno, el padre estaba sumamente nervioso. Entonces yo no lo dejé que manejara y lo llevé en mi carro hasta su casa. Yo no puedo ver tanta sangre. Ver sangre me hace daño. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, no pasó nada. Él se quedó ahí afuera parado y no entró. Comisario, yo estoy realmente sorprendida de la forma en que usted está llevando los interrogatorios. Todo pareciera apuntar a la figura del padre Cusati. Su principal sospechoso es él. Doctora, yo preferiría que usted se leyera todo el expediente. Creo que así comprendería por qué he conducido todos los interrogatorios de esta manera. Comisario León, usted está al tanto de la situación tan delicada que se presentaría si el padre Cusati es el indiciado en este crimen. Sí, sí, por supuesto que sí. Por eso quise que usted estuviera presente. Y además le voy a pedir que esté presente en todo el resto de la investigación. ¿Y cuándo piensa remitirle el expediente al juez? Bueno, tan pronto tenga resuelto el caso policialmente. Pero para eso debo encontrar un individuo íntimo amigo de la víctima, enfermo de blenorragia y cuyos cabellos coincidan con los encontrados en la mano del índice Cusati. ¿Y usted piensa someter al padre Cusati a esas pruebas? ¿Pruebas de cabello y de semen? Doctora, si es necesario, sí. Y para eso quiero contar con su colaboración. Ay, primero déjenme empaparme bien del caso, ¿sabe? No me gustaría equivocarme en esto. Le aseguro que a mí tampoco. Comisario, le tengo algo importantísimo. Cuando revisé el cuarto del padre Cusati, encontré unas manchas de sangre en unas gavetas y también en una toalla. ¿Encontraste sangre? ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque quería verificar primero con el laboratorio. ¿Fuiste al laboratorio? Sí, no me moví de allí hasta que me dieron el resultado. Aquí está el informe, comisario. El tipo de sangre encontrado en el cuarto del padre Cusati es ORH positivo, igual al de la víctima. Teo, quiero que cites para mañana a los ciudadanos José Alberto Marichales y Pedro Luis Cusati. Y quiero que cites también al forense. Francisco, ¿cómo estás? Caray, Hilario, desde que no te veía. ¿Qué te trae por acá? Francisco, tengo un problema. ¿Qué pasa? Tú conoces a mi muchacho, ¿no? El mayorcito. Está mal de salud. Le van a hacer una operación aquí en la semilla. Y a lo mejor se me queda, ¿viste? ¡Ah, carajo! Yo le hice una promesa al Santísimo. ¿Sabes? Para ver si él intercede. Me ayuda. Voy a bailar diablo por la salud de mi hijo. Bueno, no te preocupes, Hilario. El Santísimo jamás abandona a sus diablos. Padre Cusati, ¿toma usted licor a menudo? No, jamás.
¿Y en la fiesta del sábado 15 usted tomó algo? Bueno, ese día tomé unos traguitos. Era una excepción. Se trataba de una fiesta familiar. ¿Cuántos tragos se tomaría? No sé. No lo recuerdo. Serían 8 o 10. Bueno, ya le dije que no lo recuerdo. Padre, ¿llegó usted a sentirse embriagado en algún momento? Jamás. ¿Alegre? ¿Qué tienen que ver todas estas preguntas con el crimen de mi pobre hermana? Padre Cusati, las preguntas las hago yo. Si usted quiere, conteste. O si no, simplemente diga que no quiere contestar. Aquí presente está la fiscal del Ministerio Público para velar por sus derechos. Lo ampara un precepto constitucional. Bien. Entonces, dígame, padre, ¿se sintió usted alterado en algún momento esa noche? Jamás. Padre, ¿es cierto que usted discutió con el señor Marichales porque éste le estaba reclamando algo a su hermana? No, eso no es cierto. ¿Y tampoco es cierto que usted se oponía a la relación de su hermana con el doctor Marichales? ¿Ellos eran novios formales? ¿Se iban a casar? Sí, pero ¿se oponía o no se oponía a esa relación? Sí. ¿Y por qué se oponía? Porque ese no era el hombre que más le convenía a mi hermana. ¿Y quién era el hombre que más le convenía a su hermana? Perdón, no entiendo la pregunta. Padre Cusati, ¿es cierto que usted se opuso a las relaciones de su hermana con el doctor Sebastián Álvarez? ¿Qué tiene que ver todo esto con el crimen? Si se puede saber. ¿El doctor Álvarez tampoco le convenía a su hermana? Caramba, padre, parece que era usted demasiado celoso de las relaciones de su hermana. Bueno, yo tenía que velar por ella, yo era su hermano mayor. Además, yo ejercía la figura paterna en la casa. Yo era el hombre de la casa. ¿Y por eso la golpeaba? Eso no es cierto. Varias personas, incluyendo a su señora madre, han asegurado aquí que usted golpeaba a su hermana. Entonces, ¿quién miente? Yo no miento. Yo digo la verdad. Padre Cusati, ¿cree usted posible que el asesino haya entrado a su cuarto la noche del crimen? No, imposible. ¿Por qué? Porque me hubiera despertado, yo tengo el sueño muy liviano. Entonces usted está seguro que no entró. Así, así es, seguro. Bien, padre, díganos qué hizo usted la mañana del domingo 16. Me desperté a 10 para las 6. ¿Cómo sabe la hora tan exactamente? Porque a esa hora pongo al despertador. Me levanté, tomé un baño. Me vestí con mi sotana, agarré mi maletín y salí para oficiar la misa. Bien, padre, ¿a qué hora más o menos salió usted a la calle? Sería las 6:10, 6:15. ¿La puerta de su casa estaba cerrada? No, abierta. Entonces, ¿cómo se explica usted que 10 minutos antes, a las 6 de la mañana, la señora Elizaleta, vecina suya, vio esa misma puerta cerrada? Pues yo la encontré abierta, señor. Es lo único que le puedo decir. Entonces usted dice que la señora Elizaleta está mintiendo. Ese no es mi problema. Padre Cusati, ¿quién le avisó a usted de la tragedia ocurrida en su casa? Un vecino, ahora no recuerdo su nombre. ¿Y qué le dijo él? Él fue a buscarme a la capilla del club y me dijo que a mi hermana le había ocurrido una tragedia.
¿Seguro? Sí, seguro. Pero mire, padre Cusati, el señor Patiño, quien le avisó, testificó aquí bajo juramento que cuando él le avisó a usted, él todavía no sabía qué había ocurrido en su casa. Entonces, ¿cómo puedo decirle que a su hermana le había ocurrido una tragedia? Pero él sí me lo dijo. ¿Él asegura que no? Pues ese hombre miente. Caramba, padre, parece que el único que dice aquí la verdad es usted. Padre Cusati, ese domingo en la mañana cuando usted salió de su casa, ¿no vio ningún vecino en la calle? No. Pero el señor Uscati, que está lavando su carro, sí lo vio usted. Sí, pero yo no lo vi a él. Señor Uscati, dice inclusive que lo notó usted muy nervioso, que salió corriendo y que ni siquiera calentó el carro. A mí no me interesa la opinión de ese señor. Su vecino nos dijo que usted estaba tan nervioso que hasta chocó su carro cuando estaba retrocediendo. Díganos, padre, ¿eso es verdad? ¿Qué tienen que ver todas estas preguntas absurdas y ridículas con el crimen de mi hermana? Me niego a responder tantas estupideces. Padre, usted nos aseguró que el asesino no había entrado en su habitación. ¿Cómo se explica usted entonces unas manchas de sangre que se encontraron en una toalla suya? No me lo explico. Y tampoco se explica las huellas de sangre del mismo tipo de sangre que salen de la habitación de su hermana y van a terminar a su cuarto. Tampoco me lo explico. Padre, ¿tiene usted o ha tenido pleno ray? ¿Qué clase de pregunta es esa? Yo soy un sacerdote y exijo respeto a mi condición. De ninguna manera voy a responder una pregunta tan infame como esa. Bien, eso es todo. Cierra ya la declaración y déselo al ciudadano para que la lea. Si está conforme, que la firme. Nosotros hemos terminado. Doctora, usted sabrá qué hacer. Doctora Ciani. ¿Cómo está? Le agradezco mucho que haya venido. Marichales. Sí. La fiscal del Ministerio Público te va a someter unas pruebas. No puedes negarte. Entienda, padre, que para concluir satisfactoriamente las investigaciones vamos a necesitar de usted unas muestras. Muestras de cabellos y de semen para los peritajes posteriores. Esto lo ordena la ley en los artículos 148 y 152 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, vamos a solicitar de usted toda su colaboración para el esclarecimiento del caso y el bien de la justicia. ¿Pero qué clase de atropello es este? ¡Yo soy un sacerdote! ¿Es usted el comisario León? Sí, señor, así es. ¿Quiere usted hacer el favor de seguirme a mi despacho? ¿Para qué me mandó llamar? Es que estuve hablando con el padre Pedro Luis Cusati. Al parecer, según me contó, con él hubo una situación sumamente incómoda y molesta. El padre se quejó de que ustedes lo han maltratado y lo han humillado, haciendo caso omiso de su condición de sacerdote. No, señor obispo, no. Nosotros no hemos maltratado a nadie. Simplemente le hicimos un interrogatorio. Y se lo hicimos delante de una fiscal del Ministerio Público. Esa acusación del padre Cusati es absurda y exagerada. Sí, pero entienda, comisario León. El padre se queja de que ustedes lo están considerando sospechoso del crimen de su hermana. ¿Usted sabe lo que eso significa? Pero tú sabes lo que eso significa. Ponerte a sospechar de un cura como si no hubiera suficientes sádicos y criminales sueltos en el país. El ministro me ha llamado 4 veces para reclamarme. Lo que está en juego, León, es la imagen del gobierno. La imagen de esta policía a la que tú y yo pertenecemos.
¿Pero qué imagen vamos a estar cuidando si estás tú sospechando de un cura? Yo he pasado muchos años de mi vida en este cuerpo y creo que soy un buen policía. Y eso lo piensa usted también. Si yo sospecho del padre Cusati, es simplemente porque las pesquisas me llevaron a esa conclusión. Yo no he inventado nada, ahí están los hechos. Y quiero decirle que si yo sigo en este caso, lo voy a llevar hasta el final. Y no me importa qué profesión tenga el asesino. Ahora, si usted confía en mí, pues entonces releveme. Usted decide. Pues sí, Rojitas. Se me ocurrió hacer lo que debía y ahora estoy metido en tremendo lío. Primero, tu obispo. Y después el director de la policía. Pareciera que fueran la misma persona. Bueno, Tarzán, ¿tú estás seguro de que fue el padre Cusati, ¿vale? Seguro no puedo estar hasta no tener los resultados de las pruebas. Pero en el fondo estoy convencido de que fue él. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron los móviles del crimen? Es un crimen pasional como cualquier otro. Mira, yo pienso que es un tipo de doble personalidad. Ahora, Rojitas, ¿cómo un tipo así puede ser cura? ¿Sabes por qué, Tarzán? Porque mira, un sacerdote es un hombre como cualquiera. Así, un hombre como cualquiera. Y el error está en pensar que somos distintos. Yo creo que nosotros deberíamos estar más conscientes porque no estamos por encima de nadie. Más bien deberíamos estar por debajo de todo el mundo. Sí, pero se supone que ustedes deberían... Sí, se suponen muchas cosas. Pero lo que pasa, Tarzán, es que alrededor del sacerdote se ha creado un mito morboso y horrible con respecto al sexo. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia y nosotros tenemos la culpa. Porque somos célibes y queremos echarle la culpa de ese celibato a todo el resto de la humanidad. Rojitas, ¿no? Hay una pregunta que yo te he querido hacer hace mucho tiempo. Ajá. ¿Por qué tú te metiste a cura? Chico, porque tú eras un tipo así tan normal, un tipo tan... Ay, ¿eso quiere decir que yo no soy normal? No, eso no, yo no quise decir eso. Sencillamente que, bueno, digo... Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Por qué tú te metiste a policía? Bueno, porque me gustó. Ah, yo soy cura porque me gustó ser cura, pues. Simplemente por eso. Y pienso que siendo cura soy útil y no estamos por encima de nadie. No. Eso no es así. No, así no es. Es distinto. Se supone que ustedes son representantes de Dios. ¿Y tú, Tarzán? ¿De qué eres representante tú? ¿Va, Tarzán? Comisario, resultaron positivas las pruebas del padre Cusati. Ahora sí estoy seguro, Rojitas. Fue el cura. Carajo. La comunidad nacional está conmocionada y sorprendida por el vuelco espectacular que ha tenido el caso de Lidice Cusati. El vuelco inesperado se produjo cuando en horas de la tarde una comisión especial de la Policía Técnica Judicial se apersonó en el Palacio Arzobispal para detener al padre Pedro Luis Cusati como presunto indiciado en el crimen de su hermana. Según informaciones obtenidas por nuestros reporteros, pudimos saber que el padre Cusati es hasta los momentos el principal y único indiciado por tan horrendo crimen. Ante esta circunstancia, el obispo Monseñor Dimas Rafael Urbieta emitió el siguiente comunicado público. El obispado, el capítulo metropolitano y el clero, frente a los deplorables acontecimientos ocurridos con ocasión del asesinato de la señorita Lidice Josefina Cusati Aranguren, con el fin de evitar cualquier confusión y para que nadie piense que se han evadido responsabilidades ante tan grave situación, se ven precisados a informar al pueblo católico lo siguiente.
Aún en el supuesto de que se probase un hecho tan abominable, los católicos están en la obligación de recordar que un individuo de la Iglesia no es la Iglesia, y que ésta conserva siempre su integridad y fortaleza, aún en medio de las mayores y más crueles debilidades humanas. El obispado, el capítulo metropolitano y el clero en pleno, aunque confían en la absoluta inocencia del presbítero Pedro Luis Cusati, no por eso rechazan el veredicto definitivo del tribunal y bajo él se acogen. Elevemos nuestras oraciones al Señor para que la luz brille en medio de las tinieblas y no olvidemos jamás que en todo momento formamos parte del cuerpo místico de Cristo y que es la Iglesia una y santa. Hice una vaca entre varios amigos. Le conseguí como 2.500, ¿no? Tendrás que conseguir el resto, ¿sabes? Espero que no sea tarde. Cuéntanos. Caramba, Padre Rojas. La verdad que con usted sí se puede contar, ¿verdad? Es solamente un préstamo. Un día de esto me lo paga. Para ello que venía a cobrarle. Sí, mire, mire. Aquí tengo la factura de la ferretería. Por todas las cosas que tuve que comprar para arreglarle la poseta esa. Hilario, mira, esto te lo pago otro día, porque ahora sí es verdad que me quedé limpio. Padre, mire, yo también lo estaba buscando por otra cosa. ¿Qué pasa? Bueno, usted sabe que por la salud de mi hijo, yo le hice una promesa al Santísimo y tengo que bailar diablos este jueves del cuerpo. Sí, mire, mire, yo me crucé para que no me entrenaran y yo estaba pensando que como usted es amigo mío y es cura, cure verdad, verdad. A lo mejor con su bendición me va mejor. Por favor, Padre, bendígame. Que Dios te bendiga, Hilario. Y ten fe que todo va a salir bien. Uno de los más graves pecados del hombre es la soberbia. Y en estos días, nosotros hemos sido testigos de la soberbia de una institución civil que quiso lanzar una mancha de oprobio, calumnia e infamia sobre nuestra Santa Madre Iglesia en la persona de uno de nuestros más queridos sacerdotes. Y ya ustedes saben a lo que me estoy refiriendo y saben también las consecuencias inmediatas de ese acto de soberbia. Uno de los policías, uno de los que con más ensañamiento acusó al sacerdote, ha desaparecido en el mar y ya las autoridades lo dan por muerto. La noticia sorprendió a algunos, pero a nosotros no nos sorprendió. Lo que pasó en el mar es un secreto que no será revelado jamás. Pero nosotros sí podemos suponer la verdad de lo que allí aconteció. Basta con recordar el arrepentimiento de Judas después de haber cobrado las 30 monedas. Y así como recuerdo a Judas, me imagino ahora la atormentada conciencia de ese pobre hombre que osó señalar con su dedo acusador a un sacerdote, acusando así a toda la Santa Iglesia. Ha debido sentirse profundamente arrepentido. Y de allí que haya tomado esa decisión tan lamentable como anticristiana. Pero ya lo dijimos, la soberbia es un pecado muy grave, y más aún cuando se atenta contra el Señor. Elevemos una plegaria por el descanso de esa atormentada alma. Paz a sus restos. Una pregunta, solamente una pregunta. ¿Cómo se podría calificar la muerte del inspector Teodulo Díaz?
La desaparición del inspector Díaz es sumamente lamentable, no solamente para quienes fuimos sus amigos, sino también para nuestra institución policial, ya que era un excelente funcionario y uno de nuestros mejores policías. Comisario, hay un rumor en la calle, en la opinión pública, que dice que no fue una muerte natural, sino que él se suicidó porque acusó de asesino a un sacerdote. Eso es lo más ridículo y absurdo que he oído en mi vida. Y no entiendo cómo personas que se dicen defensoras y portadoras de la verdad pueden salir ahora diciendo semejantes mentiras y calumnias. Mire, comisario, una pregunta más, por favor. Señor. Yo soy el padre Rojas y tengo una cita con el obispo. No se preocupe que no tardaré. Padre Rojas, que usted ha estado diciendo públicamente, inclusive desde el púlpito, que el padre Cusati es culpable del crimen que se le acusa. Eso es muy grave, padre, porque usted es un sacerdote de esta diócesis. Y si nosotros asumimos la inocencia del padre Cusati, usted también tiene que asumirla. El padre Pedro Luis Cusati es el principal y único indiciado en este crimen. Así lo demostró nuestra pesquisa. Ahí están las pruebas, los testimonios. Ahora el juez decidirá. Quiero advertirle, comisario, que si mañana el juez deja en libertad al padre Cusati, esta institución policial quedará en ridículo. Y solo por su culpa. Yo solo detuve al ciudadano Pedro Luis Cusati. Y no me interesa su profesión ni a qué se dedica. Igual lo hubiera detenido si hubiera sido zapatero o ministro. Es una calumnia pensar que yo he faltado a mis deberes de sacerdote solamente porque no quiero defender a ultranza y con los ojos cerrados a otro sacerdote que se encuentra implicado en un crimen espantoso y abominable. Yo no he hecho más que respetar su palabra. Un individuo de la iglesia no es la iglesia. Entonces, si es así, ¿por qué tenemos que trampear la verdad? ¿Por qué tenemos que entorpecer el sano curso de la justicia inventando calumnias y prejuiciando a nuestros feligreses? Padre Rojas, no le permito... Si algún pecado despreció nuestro Señor, ese pecado fue la hipocresía. Padre Rojas, creo que lo más prudente es que se retire. El Evangelio es muy claro. Al sí, sí, y al no, no. Solamente la verdad os hará libres. Es que usted no se da cuenta del escándalo que ha armado poniendo preso a ese sacerdote. Yo solo soy un policía, señor ministro, y no tengo compromisos con nadie, solo con mi trabajo. Si usted está preocupado por la imagen del gobierno, pues entonces se levántela, que para algo usted es gobierno. Pero no me eche la culpa a mí, que solo cumplo con mi deber. León, por favor. Si usted quiere, me destituye. Pero la verdad de todo esto está ahí, en ese expediente. Y cualquier juez honesto lo sabrá ver. Yo estoy tranquilo, porque hice lo que tenía que hacer. El resto es problema suyo. Aquí tienes tu whiskycito. Ahora siempre lo encuentro dormido. Un día de esto llego y no me reconoce. Y voy a tener que decirle, señorito, jovencito, mucho gusto, yo soy su papá. Ay, mi amor. Mi amor, ¿tú de verdad crees que mañana el juez deje en libertad al cura? ¿Quién sabe? ¿Y si eso pasa? Bueno, si eso pasa, todo será una farsa. Y claro, después del encontronazo que tuve con el ministro, no me quedará más remedio que renunciar. Ay, mi amor, ¿y si renuncias, qué vamos a hacer? Si renuncio, bueno, de repente montamos un taller mecánico. Thank you.
todos por su colaboración. A ti, Ochoa, en especial, gracias. Buenos días, señor obispo. Buenos días, comisario. ¿Vino a ver al detenido? Sí. Quiero hablarle. Quiero darle alientos. Hoy es el día definitivo. Y estoy confiando en que triunfará la justicia. Ojalá, señor obispo. Soy inocente. Y estoy en paz con mi conciencia. Y estoy convencido, monseñor, de que voy a salir triunfante, victorioso de toda esta intriga. Y nuestra iglesia será cada día más fuerte, más grande y más poderosa. Usted no se imagina, monseñor, el profundo agradecimiento que siento por usted, por haber estado siempre de mi lado, por no haber dudado un solo instante de mi inocencia, a pesar de tantos obstáculos y tantos enemigos. No tiene que agradecérmelo, padre. Ese es mi deber. Yo le conozco a usted desde hace muchos años. Y no soy yo quien va a dudar o desconfiar de los sacerdotes de mi diócesis. Pero sí ha habido quienes han dudado. Yo lo sé. No hay que darle importancia a eso, padre. Es que no han sido solo sacerdotes, amigos míos, los que han dudado, sino también obispos. Otros obispos que han dudado de mí y me han dado la espalda. Padre Cusati. Yo he leído la prensa, monseñor, y por eso estoy al tanto de todo. La iglesia no se ha puesto firme a mi lado para defenderme como una sola. Se ha dividido. Y eso tiene que dolerme, monseñor, como sacerdote. Por eso le agradezco tanto que usted no haya dudado un solo instante de mi inocencia. No se preocupe, padre. La verdad siempre triunfa. Y la verdad nos hará libres. Pidiendo de todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Ya no sigue en el caso? No, ya el caso está cerrado policialmente. Ahora que se encargue de sí ese juez y los funcionarios locales que se encargarán de todo. Así que ya no tengo nada que hacer aquí. Oye, ¿qué están haciendo? Pagando promesas. Lo que es la superstición, ¿eh? No. Lo que es la fe. El tráfico se va a poner insoportable. Bueno, padre Cusati, estése tranquilo que en cuestión de horas saldrá usted de aquí. Quiero que por la tarde vaya a verme al despacho. Prefiero que conversemos allí. Bendígame, monseñor. Que Dios te bendiga, hijo.
sabe. Perdóname, porque no sabe lo que hace. Sacerdote Pedro Luis Cusati Aranguren estuvo en la cárcel por un periodo de 3 años, 4 meses y 15 días, hasta que un tribunal colegiado decidió absolverlo por considerar que no existían suficientes pruebas en su contra. El ciudadano Cusati quedó en libertad.